Buenas. Bueno, a ver. Hace bastante tiempo que vengo pensando hacer este video, pero quería descartar todas las posibilidades, o sea, quería pasar por alto todo, o sea, no dejar nada llegado a ser, ¿no? Soy un gran fanático de la informática. He utilizado hace un tiempo que estoy haciendo mis ensambles, mis propios ensambles, ¿sí? Bien, o sea, teniendo conocimiento acerca de cada componente que tiene mi computadora. Trabajé un tiempo de ello también, de eso también, arreglando, reparando computadoras, o sea que eso me sirvió también como para una experiencia, como para mejorar mis conocimientos. Y no es una cuestión de parcialidad, porque ya digo, he tenido, a lo largo del tiempo he tenido ensambles tantos de Intel como de AMD, con tarjetas gráficas NVIDIA, con tarjetas gráficas ATI. Bien, tuve hasta a día de hoy la mejor gráfica que tuve fue una R7 360, que es una gráfica que yo quería mucho, o sea, realmente era una gráfica de gama media, una gráfica relativamente económica, pero era económica para lo que es, lo que con buenas prestaciones, ¿no? Bien. Voy a contar más o menos cómo es la historia. Hace más o menos un año, en octubre del año pasado, más o menos, tuve un problema con una computadora que yo tenía, que era un Intel i3 de segunda generación. Es por una fuente que vino fallada, explotó la máquina, básicamente me quemó la madre y me quemó el procesador. Y el procesador he intentado levantarlo y no hay forma. Y la madre tampoco. Y entonces era, estamos hablando de segunda generación, ya era un poco viejita la máquina, entonces tuve que actualizar. Y actualizar implicaba cambiar todo, ¿bien? Cambiar madre, procesador. Obviamente, por suerte, pude no cambiar la RAM, ¿bien? Utilizar la misma RAM que ya tenía. Que la RAM es muy difícil, realmente, que se queme la RAM. Realmente es muy, muy difícil, ¿bien? Yo he visto algunas, pero es muy, muy difícil, realmente. Entonces, en aquel momento tuve que vender. Tenía una tarjeta gráfica, en aquel momento, una R7 360. Vendí esa gráfica. Y con la gráfica, con lo que vendí la gráfica y me compré en aquel momento el procesador y la madre, ¿no? Un procesador de las un APU de la serie A7, un APU A7 1600 de sexta generación sería, y una madre la más económica, de hecho una A58, ¿eh? La madre no puedo decir nada, porque de hecho la madre, siendo económica y todo, realmente me ha dado buenos resultados, buenos frutos. He tenido algunos problemas en algún momento cuando lo que he hecho, quería hacer algún pequeño overclocking a las memorias, pero bueno, eso ya lo solucioné cuando las dejé de stock de nuevo, las RAM las volví a dejar de stock, ¿bien? Pero hay algo que vino desde prácticamente el día 1 que me compré, que me armé esa madre, o sea que me armé ese combo que es un madre procesador AM3, perdón, FM2 Plus, y es la bendita placa de video. La placa de video, a ver, a mí me gusta toquetear las cosas, me gusta trastear, me gusta instalar y probar cosas, ¿no? Pero a veces también quieres decir, bueno, ok, ya toqueteé muchísimo, ¿bien? Yo eso durante el primer, cuando me compro la máquina, todo el tiempo toqueteando, jugando, probando, viendo. Pero llega un momento que decís, bueno, ok, entonces voy a buscar lo más estable, ¿bien? Desde el primer día, ya del día 1, me empezó a dar problemas con el drive del video, me daba drive. Tenía que recurrir a bajar las versiones y a volver. Eso era en Windows.
Bien. En Linux se suma a eso. Es decir, en Linux fue peor todavía, porque en Linux, en el año cuando yo me compré esa madre, las versiones nuevas del kernel de Unity, perdón, las nuevas versiones del kernel de Linux no dan soporte a la versión vieja driver de AMD. Bien. AMD, mientras que en Windows estamos en la versión 16 del driver, bien, que es la versión Crimson. En Linux todavía tenían en la versión 15, que era la Catalyst, ¿bien? Pero ese driver no es compatible con la nueva versión del núcleo de Linux, ¿bien? La versión 4 de Linux, del núcleo de Linux, ¿bien? En ese caso es cuando AMD tenía que haber, el usuario oficial lo tenía que haber actualizado para que sea compatible con el nuevo kernel, ¿bien? Cuando se hacen ese tipo de saltos, que son para muy poco tiempo, para muy largo tiempo, ¿bien? Imagínense que estamos hablando de que estamos recién en el kernel 4, en Linux estamos recién en el kernel 4, la versión 4. Ahora estamos en 4.10, si no me equivoco, del kernel. Quiere decir que más o menos cada 2 años, más o menos 2 años o un poco más, creo que la versión anterior, la kernel 3, era de 2009, 2010 o algo así. Bien, es decir, el kernel se actualiza cada cierto tiempo, ¿bien? Entonces, cuando se hace esa actualización de kernel, las empresas, en este caso AMD, ¿bien? Tiene que dar soporte a la nueva versión del kernel, ¿bien? Más o menos del año, por eso más o menos del año 2015 o 2016, no hay soporte oficial para Linux de parte de AMD, ¿bien? Soporte oficial completo, ¿bien? Lo que tenemos es un driver que se llama AMD GPU Pro, que es un driver beta, ¿bien? El problema es que, menos que en este estado beta, que el detalle es que es un driver que no tiene panel, ¿bien? Los Catalyst tenían un panel de control donde podías toquetear los parámetros del driver. Pero el 16, la versión 6 no tiene panel de control, primero que nada, lo cual es una estupidez. Y además, no funciona con todos, ¿bien? Funciona con Ubuntu, con derivados de Red Hat, con derivados de Fedora y alguna otra cosita más, ¿bien? Si quieres que hacer que fun se puede hacer que funcione en otras distros, sí, pero es complicado porque hay que mentirle, hay que cambiar la relays y cam hacer un montón de vueltas para, por lo menos, para instalarlo, ¿bien? Ya le digo, ellos le dan soporte oficial solamente a Ubuntu, a derivados de Ubuntu, a Ubuntu, mismo, a Red Hat y a Fedora, ¿bien? Red Hat y poca cosa más, ¿bien? Oficialmente, ¿bien? Y eso por el lado de Linux, ¿bien? Por el lado de Windows, el problema es que probé en varios sistemas, Windows 7, Windows 8, Windows 10, y siempre me tira algún error, ¿bien? Cuando se me actualiza, o cuando actualizo los drivers, porque necesito actualizarlo, es decir, o cuando se actualiza el sistema, siempre me tira algún error, ¿bien? O cuando X razón siempre tira error, siempre tira error, ¿bien? Ahora, de hecho, por ejemplo, en el último tiempo ya ni siquiera podemos util ya puedo no, no podía utilizar Relive, o no podía utilizar la aceleración por GPU, ¿bien? Entonces, para grabar los juegos, o para grabar cuando estás utilizando, cuando grabo y que no consuma tanto CPU, hay que grabar por GPU, ¿bien? Sí, es decir, para selección por hardware, ¿bien? Y eso depende del driver de AMD, ¿bien? Los Crimson benditos, obviamente, tiene que comunicarse el programa a través del driver de video con la GPU, ¿bien? En los últimos tiempos no he podido hacerlo, ¿bien? No he podido, no hay forma. Y he reinstalado el sistema un montón de veces y bien. El único que hasta ahora me sigue funcionando es Bandicam, ¿bien? Bandicam es el único programa que de todos los que he probado,
que es algo que también he probado muchísimos, que todavía me permite usar la selección por hardware, ¿ven? Incluso ni siquiera el propio DRM, que es bien, el propio DRM tiene un programito que se llama AMD Relive, que es para eso precisamente, para utilizar, para grabar por gráfica, ¿ven? No he podido, no se puede, ¿bien? Además de eso, además del hecho de que después hay juegos que funcionan y dejan de, o sea, que por un momento funcionan y por momentos dejan de funcionar, ¿bien? Ahora, por ejemplo, la Pro Evolution Soccer, hace tiempo que la estoy queriendo instalar y no funciona, ¿bien? Inicia, plop, se cierra y eso es un error de driver, ¿bien? ¿Bien? La verdad que a mí ya me tiene harto. Esta máquina, esta máquina a mí ya me tiene harto, ya me tiene cansado, ¿bien? Yo le digo, y no es algo de ahora, no es que me dio un error una vez y ya me estoy quejando, ¿no? Es algo que viene acumulado, ya es un año de que tengo que estar reinstalando la máquina, tengo que estar reparando el sistema, tengo que estar borrando las versiones del driver y volviendo a instalar versiones más viejas o más nuevas, metiéndome en el registro, bien, metiéndome en el registro, borrando todas las cosas, o haciendo una limpieza, bien, o cambiando entre sistemas, entre Windows 7, Windows 8, bien, tengo que estar cambiando entre sistemas, entre versiones del sistema, no puedo instalar Linux, bien, básicamente, también, yo también uso Linux también, y Linux a veces puedo instalarlo, a veces no, bien, Linux creo que el único sistema que más o menos funciona es Manjaro, bien, porque Manjaro instala a la fuerza, si vamos al caso, medio a la fuerza, instala los Catalyst, bien, y funciona, bien, funciona. Pero así todo tampoco es que funciona un tiempo y después deja de funcionar. Después hace un momento que crashea también, ¿no? Y que se me cuelga directamente el sistema, ¿bien? Ya le digo, y es por los benditos, y es por los benditos, es por la bendita, los benditos drivers, básicamente, ¿no? Es decir, yo no sé, pero en el último año que tengo la máquina, ya creo que voy a haber reinstalado de cero la máquina un montón de veces, lo que implica que tengo que reparar los discos, o sea, hay que borrar los discos, hay que hacerle formato bajo nivel para no romperlos, un montón de cosas, ¿bien? Y la verdad que ya me tiene cansado, la verdad, ya esto ya me tiene cansado, ya llegó un momento que dije, hasta acá llegué, no, me parece, a ver, no sé, es como que no puedo, ya me aburrí, ¿bien? Hay veces que ya digo, este video lo podía haber hecho en otro momento, me hubiera estado más caliente, más enojado, preferí dejar que pasara, ¿bien? Pero realmente, o sea, si lo hubiera hecho en caliente, o sea, cuando me pasó algo, hubiera hecho muchas barbaridades, ¿no? Pero realmente en este momento estoy calmado, estoy totalmente calmado y estoy diciendo todo esto de una forma fría y totalmente honesta, ¿bien? Entonces es como, no sé, ya está. Si me preguntan a mí, si les recomiendo que se compren Apu, hoy por hoy yo digo que no, ¿bien? Pues ya le digo, es una cuestión de que siempre hay un error, siempre hay un error y otro y otro y otro, y no importa el sistema, ¿bien? En Windows 7 me pasó en su momento, Windows 7 no volví a instalar, ¿bien? Pero más que nada porque Windows 7 ya de hoy ya no tiene mucho soporte, ¿no? Pero en Windows 8, en Windows 10, en Linux, en un montón de lugares, siempre no había problemas. Windows 7 creo que es más o menos, creo que Windows 7 a día de hoy es el sistema que menos problemas me ha dado con esta máquina. Pero es el que menos me da problemas. No quiere decir que me haya dado problemas. Me ha dado problemas, pero bueno, comparado con todos los problemas que me ha dado Windows 8 y Windows 10. Windows 8, Windows 10 más que nada, Windows 10 me ha dado muchísimos problemas con los benditos drivers. Me ha dado muchísimos problemas, ¿bien? Y los Linux también me ha dado muchos problemas, ¿bien? Me ha dado los derivados de Ubuntu, los derivados de Manjaro, o sea, los Manjaro de Arch. Me han dado problemas, ¿bien? Yo digo, el único más o menos que puedo utilizar es Windows 7
Windows 10, cierta parte. A ver, el problema con Windows 10 es que estoy utilizando la misma Relays hace mucho tiempo. Bien, tengo que estar bloqueando que no se me actualice a una nueva versión o que no sea. O sea, que no usar siempre el mismo Relays porque me dan problemas. Hay ciertas Relays que me dan más problemas que otras. Bien, entonces yo tengo utilizando una versión. Estoy utilizando una Relays bastante vieja, de hecho, creo que era de 2015, una cosa así. Bien. Porque otras me están dando mucho problema, de hecho. Entonces es como que ya está, ya me pudrió, me agotó. Y eso, quienes me conozcan a mí ya saben que yo puedo estar horas, horas, puedo estar mucho tiempo. Tengo paciencia. Para este tipo de cosas tengo mucha paciencia. Pero llega un momento que ya está, que digo, ta, dije basta. No, y a día de hoy ya estoy aburrido, realmente estoy aburrido de esta máquina. A día de hoy no me puedo comprar otra. Y no me voy a comprar otra tampoco, ¿no? Pero es como decir, a día de hoy si me preguntan, ¿recomendás Apple? ¿Recomendás usar gráficas AMD? Gráficas AMD, yo digo, particularmente el problema es con esta gráfica, ¿bien? Es con el APU, de hecho, en realidad. Porque yo tenía la R7 360 y era bastante. No me dio problemas, no me dio muchos problemas, de hecho, la R7 360. Me dio algunos problemas de compatibilidad con algunas versiones del driver, ¿bien? Algunos drivers que le puse me dieron más detalles, otros, pero después salió una actualización y la instalaba esa actualización y se arreglaba, ¿bien? Entonces, la R7 360 no me puedo quejar, ¿bien? Realmente no me dio problemas, muchos problemas, ¿bien? Pero particularmente, este Apple 7600 me dio muchísimos problemas, ¿bien? Entonces, si a mí hoy por diseño me preguntan Apple, no sé, yo le diría que no directamente, ¿bien? Y lo peor de todo es que estoy viendo es que los Ryzen es más o menos lo mismo, ¿bien? Yo estoy viendo gente que usa Ryzen y que te dice más o menos lo mismo, que son muy difíciles de configurar, muy difíciles de instalar y todo tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, por eso, ¿no? No sé. Hoy por hoy yo pienso que en gráficas. Yo lo que recomendaría son gráficas NVIDIA, porque a mí mayormente no me han dado problemas y no dan muchos problemas. Y si son gráficas en AMD, que sean gráficas dedicadas, no integradas, ¿bien? Yo pienso que lo que da en realidad el problema es eso, es la gráfica dedicada, ¿bien? Las gráficas que utilizan la RAM como VRAM, ¿bien? Ese es el detalle para mí. Pero bueno. Era eso, era como un descargo, ¿no? Era algo que necesitaba decir, ¿bien? Que si hoy por hoy me preguntan a mí si les recomiendo AMD, si les recomiendo Apple, y hoy por hoy, después de tanto tiempo de usar, estando un año usando, y de que me ha llevado muchísimos problemas, algunos de los cuales les nombré, otros no se los nombré, no recomiendo, para nada, no recomiendo APU para nada. Pero bueno, hasta luego.